Emir por otro lado se sorprende cuando el dispositivo GPS de Reyhan da una señal fuera de Estambul y se pregunta qué está haciendo Reyhan, pero pronto se da cuenta de que Reyhan está en la mansión. La frialdad entre Emir y Reyhan ahora llama la atención de todos. A Emir también le preocupa la actitud excluyente de Reyhan. Emir y Reyhan van a ver cómo está el bebé. Cuando Reyhan le dice a Emir que no es necesario que entres, Emir finalmente explota. Finalmente ha llegado el día de la corte que Narin y Kemal estaban esperando para divorciarse. Sin embargo, Kemal y Narin no pueden obtener el informe del terapeuta a pesar de sus grandes esfuerzos. El terapeuta escribió en su informe que Kemal y Narin estaban muy enamorados, pero que él ocultó el problema entre ellos. Kemal y Narin están listos en la sala del tribunal. Y Sir, Sirille y Masal también acuden a los tribunales. Masal dirá ante el tribunal que sus padres se aman mucho. También se ha hecho más evidente el acercamiento entre Yembre y Talas. Talas, que es buscado por todas partes por la policía, se arriesga por Yembre y sale a caminar por la playa con Yembre. Cuando los jóvenes de la playa no encuentran a Talas, adecuado para una chica hermosa como Yembre, critican a Yembre. Talas, que no debería haberse involucrado en ningún incidente, no puede soportarlo y les dice a los hombres que vayan a su casa y ellos huyen de allí. Reihan le dio a Emir una sólida lección. Aunque Emir se arrepiente de lo que hizo, tiene motivos para ello. Reyhan fue secuestrada muchas veces y se metió en problemas, pero fue rescatada por casualidad en el último minuto. Por ello instaló este programa por la salud de Emir Reyhan. De lo contrario, no existe absolutamente ningún problema de confianza entre ellos. Hemos llegado a los lugares donde Kabidan tiene problemas. Kabidan seguirá intentando quitarle el collar a Reyhan. Pero Reihan nunca pensará que podría haber algo dentro del collar. Reihan pensará que Kabidan no quiere este collar porque era un recuerdo de Gulsun. Kabidan, por su parte, dará todo lo que tiene y luchará por conseguir lo que hay dentro del collar. Muchos espectadores pueden pensar que atraparán a Kabidan esta vez. Pero una vez más, Kabidan saldrá de esto tomando la tarjeta SD y destruyéndola. Una vez más, Kabidan se saldrá con la suya en todos los juegos que juegue. Pero Reyhan atrapará a Emir inmediatamente. El dispositivo GPS que Emir colocó para seguir a Reyhan salvará la vida de Reyhan y provocará una nueva crisis entre Emir y Reyhan. Resultará que no se equivocó al pensar que Emir Reyhan y sus bebés estaban en peligro. Kabidan volverá a poner en peligro la vida de Reyhan y su nieto con su plan. Continúan las reuniones de terapeutas de Kemal y Narin. Kemal no sabe lo que quiere. Mientras le miente al terapeuta para romper, también está perdidamente enamorado de Narin. Por otro lado, el terapeuta familiar comprende que el único problema de Kemal y Narin es que no pueden confesarse su amor e intenta que los dos se confisen su amor. El terapeuta ha comprendido que este matrimonio y su separación no son normales. Así lo indicará en el informe que redactará y que Kemal y Narin no podrán llevarse bien. Oya no es en realidad una persona de mal corazón. El hecho de que tanto su hermano como Masal se encuentren en una situación difícil afectará a Oya y Oya se arrepentirá de lo que hizo. Pero Oya no podrá abandonar fácilmente el juego que jugó. La devoción de Masal por Narin afectará a Oya, pero podrá Oya perdonar a Narin? Kemal se da cuenta de que fue Oya quien puso a Narin en esta situación, pero podrá Kemal perdonar a Oya cuando sepa la verdad? Kemal no quiere que Reyhan salga antes de que atrapen a Talas y Yemre. Para ello, toma precauciones para enojar a Reihan y coloca un dispositivo GPS en el bolso de Reihan para saber cuándo Reihan sale de la mansión. Así, tan pronto como Reihan abandone la mansión, se informará a Emir. Cuando Reihan sale a caminar con su hermana Melike, Emir inmediatamente deja la empresa y se va a la playa. Reihan no puede entender cómo los encontró Emir. Kavidan toma medidas para quitarle el collar del cuello a Reihan. Kavidan ahora está seguro de que la tarjeta SD que busca está en el collar. La negativa de Reihan a quitarse el collar de su cuello dificulta el trabajo de Kavidan. Kavidan primero intenta tomar el collar de Reihan mientras ella duerme y luego espera a que Reihan se duche. Pero al no poder lograrlo, Kavidan se arriesga. Pero antes de que pueda tomar el collar, Reihan atrapa a Kavidan con las manos en la masa. Pero ella no puedo encontrarle sentido a la situación. Kavidan eventualmente logrará su objetivo y obtendrá la tarjeta SD. Oya acusa a Narin de utilizar a Masal para acercarse a Kemal. Narin, por otro lado, ha olvidado sus propios problemas y siente lástima por Masal. Kemal teme que Masal vuelva a encerrarse y no hable. Kemal concerta una cita con un pedagogo para Masal. Por otro lado, la reunión del terapeuta de Narin y Emir continúa. El terapeuta les dice a Kemal y Narin que se miren a los ojos y les digan que no los aman. Si bien tanto Kemal como Narin están perdidamente enamorados el uno del otro, él tiene que decir que no la ama. En nuestra serie, Kabidan vuelve a verse acorralado. Gulsum, que piensa que Talas mató a Gulsum y está enojado con Talas, cae en manos de Talas sin darse cuenta, porque Talas no hizo nada por Gulsum. Gulsum fue asesinado por sus propios enemigos. Gulsum escondió la tarjeta SD en la que contó todo en el collar que le regaló a Reyhan, pero no tuvo la oportunidad de escribirlo en la carta. Cabidan, pensando que ha llegado el fin, sigue buscando por toda la casa. Sin embargo, no puede encontrarla y comienza a hacer preparativos para escapar porque alguien puede obtener esa tarjeta SD en cualquier momento y Cabidan terminará en prisión de por vida. Aunque el problema de la tarjeta SD mantiene ocupado a Cabidan por ahora, Desafortunadamente, Reyhan no podrá encontrar esta tarjeta SD escondida en su collar, aunque el embarazo de Reyhan va bien. Su vida no va bien porque responsabiliza a Emir por la muerte de Gulsum y no puede deshacerse de este pensamiento. Reyhan, quien acusa a Emir de ocultar todo, no puede ver los eventos desde los ojos de Emir porque Gulsum sacrificó su vida por Reyhan saltando frente a las balas. Desafortunadamente, la relación entre Emir y Reihan no se resolverá hasta dentro de mucho tiempo antes de que Emir demuestre que quienes mataron a Gulsum eran sus enemigos. Mientras Emir continúa su investigación sobre el tema de Gulsum, se da cuenta de que el trabajo termina con Talas, porque se depositó una gran cantidad de dinero en Talas y, por supuesto, el mismo dinero se depositó en Gulsum. Emir persigue este dinero y responsabiliza de todo a Yemre, que escapó del hospital psiquiátrico. Yemre, por su parte, se ha olvidado de Emir y su única preocupación es vengarse de Kavidan por la muerte de su madre. Emir finalmente encuentra el rastro de Talas. Entonces, ¿qué tipo de información obtendrá del Emir Talas sobre la cuestión de Gulsum? Se dará cuenta Emir de que Talas y Yemre están colaborando. Emir escuchará a Yemre al menos una vez. Por otro lado, a la sombra de las muertes y los gritos de Masal, el matrimonio de Kemal y Narin está a punto de terminar. Oya. Que piensa que protegió a su hermano y a su sobrino del mal de Narin, comienza a arrepentirse de lo sucedido porque Masal está muy apegado a Narin y Kemal ama a Narin como loco. Narin ya ni siquiera puede disfrutar del trabajo que ama y siente que ha perdido el propósito de su vida. Dejó de arder por Kemal Narin y empezó a arder por su hija Masal, que quedó muy afectada por lo sucedido. Kemal le pedirá apoyo a Narin con respecto a Masal. En nuestra serie, Kabidan vuelve a verse acorralado. Gulsum, que piensa que Talas mató a Gulsum y está enojado con Talas, cae en manos de Talas sin darse cuenta.